¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches con todos. Les saluda el profesor César Trujillo Espinosa en esta noche de transmisión. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Les saluda el profesor César Trujillo Espinosa, encargado del curso de geometría aquí en UNICEF. Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que se estaba desarrollando en nuestro ciclo repaso con los muchachos que van a postular a la uni. ¿Ya? Entonces, esta semana pues está tocando también lo que viene a ser el capítulo de triángulo parte de congruencia. Como pueden ver, ya estamos continuando de la clase que es el ejercicio 14. Ya, entonces acompáñenos, chicos, con las preguntas que están ahí. Descarguen el material para que ustedes puedan trabajar en paralelo conmigo. ¿Sí? Esa es la idea, que el alumno debe trabajar en paralelo con el profesor siempre, porque la idea es esa, aprender a resolver. Uno, como espectador, quizás entienda todo lo que se está desarrollando, ¿no? Pero el que practica es el que va a aprender. Por lo tanto, te invito a agarrar tu lapicero, tus hojitas, a sentarte y compartir para poder desarrollar esta clase con UNICEF en el ciclo repaso, curso de geometría. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, por favor, primero resolvemos esto de acá. De una vez arrancamos. Descarga el material, ahí debe estar el material fijado ya, chicos, y también en la página está el material. La pregunta 14 de esta clase dice así, ¿no? La primera parte ya no se ha puesto ya porque... Empecemos por acá, pues. H, es clásica, chiquilina, es la suma de las longitudes de BC y BH. Es decir, vamos a suponer que este segmento mide M, este otro mide N y el que está por acá mide A. Entonces, ¿qué tengo como dato? Como dato tengo que A es M más N. Entonces, tu primera ecuación, chiquilín, será que A es igual a M más N. Siempre debe ser ordenado a la hora de resolver, ¿ya? ¿Ordenado para qué? Para que pueda resolver secuencialmente y el tiempo de la resolución se te va a cortar. Eso es muy importante para todo alumno. Ahora observa los datos. Aquí tenemos alfa, 2 alfa y piden x. ¿Sí o no? Ya, ahora mira, por favor. Voy a hacer lo siguiente. A este ángulo... Si vale alfa, puedes colocar 90 menos alfa, pero yo voy a colocar beta, que es lo mismo que 90 menos alfa. Y como de ecuación 2, voy a colocar aquí que alfa y beta suman 90. Ahora va la pregunta para ti, joven estudiante. Si alfa más beta es 90 grados, ¿cuánto sería 2 alfa más 2 beta? Así de fácil, dime, ¿cuánto sería 2 alfa más 2 beta? 180. Quiero que observes, por favor, el vértice B. Ahí ya tenemos 2 alfa y beta. Y para que sea 180, ¿qué faltaría? Faltaría un beta más. Profesor, otra vez, ya, otra vez. Alfa más beta es 90 de este triángulo. Yo te pregunté cuánto es 2 alfa más 2 beta. Obviamente que es el doble de 90, 180. Aquí tenemos 2 alfa y beta. La pregunta fue, chicos, ¿cuánto falta para 180? Una vez beta. Todo alumno normal debe prolongar esto. Al prolongar, chiquilín, este ángulo vale beta. ¿Por qué? Porque 2 alfa más 2 beta debe ser 180. Ya aproveché este dato. ¿No? Entonces dile ahí, ¿sabes qué, hijo? Ya te aproveché, pero tú me faltas, no te preocupes, ahorita me aprovecho de ti. Lo que pasa aquí, jovencitos estudiantes, que esta es una bisectriz, beta, beta, bisectriz. Y el teorema de la bisectriz de un ángulo dice que todo punto de la bisectriz de un ángulo está a igual distancia de los lados del ángulo.
Entonces, si esto es una bisectriz y tenemos una perpendicular para allá, bueno, obviamente todos harían este tracito perpendicular para acá, con fe. A ver, chiqui. Hacemos la perpendicular que forme 90 grados, ¿sí? Llámale, por ejemplo, punto R. Y por el teorema de la bisectriz debe cumplir esto, mira. Estos dos miden igual, también estos dos miden igual. ¿Se acuerdan esa propiedad o no, jóvenes? Cuando es bisectriz, estos dos son congruentes, por lo tanto miden igual. Estos dos también son congruentes, por lo tanto miden igual. Ahora me voy a aprovechar del dato que me dicen, que A es M más N. Donde yo vea M más N lo cambio por A. O donde vea A lo cambio por M más N. Pero me conviene cambiar esto para que se note mejor. Todo esto, chiquilín, ¿cuánto mide? Porque justo, mira, ve, M más N. ¿Cuánto mide? Ah, así es. Comenta, chiquilín, comenta y comparte. Paga tu entrada de transmisión, ¿ya? Para hacer tranquilo nuestra clase, chiquilín. Ahora, como tú puedes observar, aparece un triángulo ARC. Voy a colocar aquí. Triángulo ARC es... A ver, fíjate, es un triángulo rectángulo. ¿Qué más? Las longitudes de sus catetos son iguales. Es un triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, X vale ¿cuánto? 45. Se acabó. Es isósceles, isósceles. Y por lo tanto, el valor de X es 45. Listo, muchachos. Esa es la resolución al ejemplo número 14 de la noche. Como pueden ver, hay más ejemplos. Espero que intentes resolver, comentes y participes. Y no olvidar de compartir. Estamos en UNICEF, ¿ya? Chicos, estas preguntas son del repaso 1 y nosotros ya sabíamos que el examen de admisión se iba a dar en estas fechas, ¿no? Por eso trabajamos el repaso semestral con que el profesor hace teoría y práctica. No solo es práctica, también una mini teoría, ¿para qué? Para poder atacar los ejercicios, siempre. O sea, la resolución, como has visto tú, ¿no? Detallado. ¿Está bien? Listo, chicos, pide informes a UNICEF al 941-638-784 y puedes entrar a la lista de los profesores ganadores que son UNICEF. Bien, seguimos, chicos. Compartan, por favor. Compartan. Y ya vayan viendo la siguiente pregunta. Vayan viendo la siguiente pregunta para la resolución de los ejemplitos. A ver, voy a hacer lo siguiente un ratito, chiquili. Vamos a compartir también así como ustedes, para los chicos, para que no se queden y pues me digan, no, profe, no, no nos avisó, no es justo. No es justo, claro, por eso tenemos que avisarlo a los muchachos, ya que hay clase. Listo. Y también acá vamos a hacer una pequeña compartición. Ya.
compartan, muchachos, y continuamos para que se deleiten de los ejercicios, ¿ya? Listo. Creo que ya estamos. Ya. Esa es la primera pregunta. Si hay alguna duda, comenta, chiquilín, participa y estamos acá para apoyarte, ¿ya? Estas son preguntas de repaso único que nosotros estamos trabajando en esta semana, ¿ya? Profe, ¿cuándo lo dictó? Bueno, esta semana quiere decir que lunes y martes ya estamos con clases de este ciclo repaso, ¿no? Ayer hemos estado con geometría, estamos completando porque hemos hecho triángulos 1 y ahora estamos complementando con congruencia con ellos como su seminario. Y también para que ustedes puedan ver, ¿no? Por eso lo estamos haciendo. Bien, pregunta número 2. A ver qué dice, chiquilín. Ya, te voy a enseñar a resolver, por favor, ¿ya? El anterior también iba a cambiarlo de gráfico, pero ¿sabes qué? Lo mantuve ahí como es primer ejemplo, lo mantuve ahí. Ahora la número 15. Mira, por favor. Chiquilín, observa. ¿Qué dice? Triángulo ABC se traza la mediana CM. ¿Ya? Se traza la mediana CM. Ahí está el triángulo ABC. Borrador primero, ¿ya? Borrador. CM es así, chiquilín. ¿Está bien? Ahora, interseca en P a la altura AH, o sea, la altura que se traza de aquí. Pero a ti, ¿cómo te conviene más la altura trazarla? A todos nos conviene que la altura sea trazada de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, un pequeño cambio, mira, hijo. Esto no afecta al problema. La mediana dice, intercepta en P a la altura AH. ¿Cuánto mide APM? O sea, ¿cuánto mide este ángulo? Si la longitud de AP es igual a BC. Clásica. También está resuelto en mi libro. Así que los que tienen el libro ya se pueden estar ganando con la resolución. ¿Sí? Ahora, los que no, ahora miren en un gráfico más grande, más elegante, cómo les voy a presentar la resolución. ¿Ya? Muy bien, chiquilín. Ahí está. Cuando hablamos de mediana es punto medio. Y si hay punto medio, compás, chiquilín, compás, ¿no? Así como ustedes utilizan su reglita. Es importante. Dibujar a escala es muy importante. ¿Ya? A escala, profe, sí, con los datos precisos, pues, hijo. Se supone que aquí está B, ya hemos corregido el dibujo. Aquí está A, por aquí está C, por aquí está M, chiquilín. Acá está el punto Perú, el punto H. Nos piden este ángulo. Ten en cuenta que esta longitud es igual a H. ¿Ya? Y te piden este angulito. Si, además de ello, AP mide igual a la base BC de esta figura. Vamos a colocar a la base BC. Así. A ver, jóvenes, ya quedó planteado el ejercicio 15. Ahora, ¿qué hacemos para poder hallar el valor de X? ¿Qué es lo que nosotros te recomendamos en el ciclo repaso? Por más que tú ya te hayas preparado, tengas cancha, te voy a enseñar a hacer el trazo respectivo. No es que, a ver si trazo esto, a ver qué pasa si trazo esto. No, todo trazo de examen de admisión de la uni es justificado y es avisado. Trazo avisado es lo que viene en la uni. Manja. Escucha, mi hijo. Aplica esto. Vamos a tener acá un segmento. ¿Ya? AB cualquiera. Un segmento AB cualquiera.
vamos a ubicarle el punto medio. O sea, para los ejemplos donde hay punto medio, sobre todo. Si tenemos un segmento X cualquiera, por ejemplo, que sea de longitud A, que llega a ese punto medio, ¿qué se recomienda hacer? Yo te lo hice en varias clases, pero voy a suponer que tú me estás escuchando por primera vez. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace cuando un segmento llega al punto medio? Puede ser mediana o cualquier otro segmento, ¿sí? Depende también de qué figura geométrica, pues de triángulo, cuadrilátero, lo que sea. Se recomienda prolongar. Prolongar. Una longitud igual a ella, igualito a ella, ¿sí? O si no, prolonga nomás con fe. Sí, profe, sí. Y trazas paralela al dato. En este caso, sería pues este segmento. Trazas una paralela. Traza la paralela, chiquilín. Porque al trazar la paralela, mira lo que vas a obtener, hijo. Si tú trazas la paralela, obviamente arriba la U y ahí P. Si tú trazas la paralela, se supone que este ángulo es igual a este ángulo por alternos internos o el Z, ¿sí o no? Opuesto por el vértice, jovencito estudiante, estos dos miden igual. Mira este chocolatito, mira, a ver. Mira, mira lo que tiene. Teta LA, ahora mira por acá, hijo, mira. Teta LA, ¿qué es lo que aparece? Un triángulo congruente al anterior. Y como es congruente, vas a poder llevar elementos de aquí para allá. Por ejemplo, a teta A, a teta también A. Al ángulo alfa más zeta, al ángulo alfa más zeta. No te olvides de hacer eso, jovencito estudiante, criado con leche en tarro. Esto te enseña Unicepito. Ahí está nuestro alumno Unicepito. Profe, no le creo. A ver, observa aquí, hijo. Aquí tienes un triángulo y una mediana. Ya habrás intentado resolver sumando ángulos. Sí, sí, profe, estaba intentando y nada, profe. Sí, pues. Esto requiere de un trazo. ¿Y cuál es ese trazo? El que yo te dije. Hijo, prolonga, chiquilín. Prolonga, chiquilín. Prolonga. Ahí, prolonga. Luego se traza paralela al dato. Luego trazo paralela al dato. Al dato, paralela. Ah, ya, o sea, debo trazar paralela al dato. Profe, ¿y me va a salir? Hijo, te tiene que salir. Si no te sale, renuncio. Trazo la paralela, arriba la U, y al trazar la paralela, ten en cuenta, ojo chiquilín, ten en cuenta que esto sería X, Z. Este ángulo, si es alfa, será igual a este ángulo, ¿sí? Este ángulo, si es beta, será igual a este ángulo. Si esto es 90, aquí también 90. Profe, ¿y eso por qué? Paralela, chiquilín, como son paralelas por ángulos correspondientes, miden igual. Si ustedes observan este chocolate y este otro, serían congruentes. A ver, cántamela y dime, jovencito estudiante, si son congruentes y por qué teorema o postular. El triángulo VM es congruente. Mira, el triángulo VM es congruente. ¿Con quién es congruente VM? Con PAM. Con PAM. ¿Y por qué, profe? Porque en ambos aparece alfa L beta, el teorema ALA. Una vez que tú haces eso, ya está resuelto, hijo, ya estamos. Es más, estoy detallando, estoy haciéndolo despacito. A beta se le opone a beta se le opone a. Otra vez parecido al ejercicio número 14, o sea, el anterior, podemos ver que los catetos de este triángulo son congruentes, mira. O sea, es isósceles, en consecuencia, X, ¿cuánto vale? 45. ¿Ya? Entonces voy a anotar acá el triángulo. ¿Qué triángulo? VC es isoselito.
es isocelito. Y por lo tanto, por ser isocelito, X vale 45. ¿Está bien? Estamos desarrollando el material de repaso, por si acaso, de la clase que se está desarrollando esta semana en UNICEF. UNICEF tiene su repaso UNI. El examen de la UNI, ¿sabes qué? Ha sido publicado hoy. Ha sido publicado, nadie lo creía, que no, ese es un montaje, ¿qué tal? Está bien chambeado, ¿no, chiquilín? La UNI ya dijo, examen de admisión de la UNI, ¿no? Está programado para marzo, ¿no? Ya saben qué fecha es, ahí está la fecha, chiquilín. ¿Está bien? Entonces está en la primera semana nada más. Entonces, muchachos, ya quedan exactamente, terminando esta semana, 6 semanas. En ese tiempo se va a poder hacer repaso general de todo el curso. Vas a tener repaso de aritmética, de álgebra, de geometría, de trigonometría, de física, de química, de RM y RB. Todos los cursos fundamentales que necesitas tú para la uni. ¿Está bien? Y lo más importante, con la mejor plana docente. Plana docente con muchísima experiencia preparando para la uni, ¿no? Cuando tú preguntes, por ejemplo, o me preguntes a mi profe, ¿cuántos años dicta UNI? Tengo más de 25 años dictando ciclo UNI. Por lo tanto, los profesores son especialistas. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Fácil. Continuamos, ¿no? Pide tus informes aquí a UNICEF, chiquilín, e incorpórate al ciclo. Ingresa al ciclo. Precios COVID. Ya, ahora el ejemplo número 16. ¿Ya? Si tienes algún comentario, avisa, chiquilín. Comparte tu entradita. Paga tu entradita, chiquilín. Paga tu entradita. Etiqueten a sus amigos y compartan. ¿Ya? Etiqueten a sus amigos y compartan. Seguimos. Borramos esto. Continuamos con el siguiente ejemplo. ¿Ya? Ya tú, como tienes ahí tu hojita al lado, tu lapicero, estás intentando resolver, al menos viendo los datos para que cuando yo lo resuelva, te sientas bien, o sientas mejor que sí, allá avancé esta parte, chévere. Solo faltó tal punto y listo, chiquilín. Continuamos. Ya. Vamos a su limpieza respectiva. Y va la siguiente pregunta. ¿Ya? No te olvides, pide tu informe a UNICEF. Pide tu informe a UNICEF. Hay precios COVID, chiquilín. Puedes lograr tu ingreso a la UNI. Todo depende de a dónde estás escogiendo, ¿no? A dónde estás escogiendo. Tienes que saber escoger dónde prepararte, por si acaso, ¿ah? Tienes que saber. Si no sabes, ya pechiqui. Bien, a ver, dado el triángulo, esta es la número 16, a ver todos con la número 16, muchachos, 16, dice, dado el triángulo ABC, dado el triángulo ABC, ahí está, se traza una serie interior BD, tal que AB es igual a ADC. ¿Ya? Y A es 30, debe ser 45. Perdón. Debe A, ¿no? Debe A. Debe A. Muy bien. Excelente.
Ya entonces hacemos nuestro tracito. Ahí, aproximadamente. Ahí. Dice que la longitud de este segmento es igual a la longitud de este segmento. Coloquemos los valores. LL, así como me están indicando. ¿Ya? Aquí también. El ángulo A, dato. El ángulo ABD también es dato. ¿Cuál es el valor del ángulo A? Esta es clásica, chicos. Esto ya vino en el examen de admisión de la uni con otro dato nada más. Con otro dato. 45. Y te piden determinar cuánto mide el ángulo C. Así. Repito, esto ya vino en la uni con otro datito. En vez de 45, 30, eran otros valores. Es más, voy a ser preciso. En la uni vino con 20 y 60. 20 y 60, y estos dos miden igual. Y varias preguntas han venido parecidas a esto. Por eso en el repaso se maneja eso. Se cambian los datos, se ve todas las posibilidades para que el alumno pueda darse cuenta de toditito los casos. Es más, puede estar al revés la figura. Hay que darse cuenta qué es lo que pasa. Primero que nada, 30 y 45. ¿Cuánto suma, chiquilín? 75. Así que todos han llegado hasta ahí. ¿Sí? Ahora, lo que tú tienes que ver es esto. Profe, este es notable. Aquí también es notable. Y este también es notable. Pero lo más usual para ti, para poder trabajar, se supone que es el de 30 con 75. De 45. ¿No? Sí, profe, yo trazo mi altura acá, notable 15, 75, notable 30, hallo este valor por acá y aquí me luzco y sale. Sí, no está mal, no está mal. Pero aquí hay algo que te están dando, chiquilín. Quiero que por favor observes este ángulo, esto, y el que está por acá. Colócalo en un triángulo, así como te enseñé en varias clases. Ahí está nuestro muchacho Unicepito, aplicando su teoría ya escuchada en clase. ¿Qué sucede si en un triángulo, muchachos, colocamos este ángulo de 75 y el otro vale 30? Así. ¿Qué pasaría? A ver, tío. ¿No es cierto que esos dos ángulos hacen que tú rápidamente calcules el tercero? Sí, y te des cuenta que los ángulos congruentes son los que pertenecen a un triángulo isósceles. A la profe, o sea, con 75 o 30 ya es isósceles. Sí, lo que tú vas a hacer es que tu sueño se haga realidad. Que mi sueño se haga realidad, pero ¿cómo, profe? Si este está dentro del triángulo, acá está fuera del triángulo, o esto está dentro de un triángulo y está fuera el otro, o sea, ¿qué hago? Ahí está la magia, pues, hijo. Ahí está la magia. Todo alumno normal haría esto. Mira, chiquilín. Mira, mira, por favor. Vamos a hacer realidad tu sueño. Ya está. Traza de manera que se forme isósceles. ¿Hiciste realidad tu sueño? ¿Sí o no? ¿Aquí cuánto quedaría? 30, profe. Y no lo dejes ahí. Si lo dejas ahí, ya perdimos. Coloca aquí A y A. Porque es isósceles, chiquilín. Porque es isósceles. No te olvides de eso, por favor. Porque es isósceles. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Una vez que realices ese trazo, quiero que apliques el teorema del Viste. Profe, ¿cómo es el teorema del Viste? Mirar, pues, chiquilín. Observa aquí, por favor, el triángulo ABR. ABR. ¿Qué es lo que tiene? L suma 75A. Postulado LAL, L75A. Ahora por abajo, chiqui, por abajo, el triángulo CDB. L 75A. ¡Ah, caramba! ¡Qué bonito! Mira, ve. L75A. Abajo. L75A. Profe, congruentes. Sí. ¿Qué significa eso? Como son congruentes, yo puedo hacer lo siguiente. En el primer triángulo, el ángulo A es 30.
quiere decir que en el segundo triángulo, el primero, ¿no? El primero, o sea, el ángulo C debe ser 30. Pero C, ¿qué es? ¡Habla! X. ¿Cuánto vale X entonces, chiquilín? 30. Se acabó. Esa es la teoría de congruencia, ¿sí o no? Vamos a colocar esto, es por el postulado LAL. Por lo tanto, X vale 30. Ahora, los que de repente no manejan todavía esto, los que todavía no manejan, no, profe, no manejo esto, no sé. Haces esto, pues, ¿no? En el primero, a este lado A, se le opone 30. En el segundo, a este lado A, se le debe poner ¿cuánto? 30. Por lo tanto, equivale a 30. Iguales, chiquilín. ¿Está bien? Mira que hemos matado a este ejercicio solamente con un trazo. Pero sabiendo que se debe trazar y en qué caso se traza. Porque a veces cometemos el error. Ah, no, porque cuando hay 30, a mí me dijeron circunferencia, circuncentro, profe. O cuando hay 30, equilátero, profe. No, no. Sí, hay casos, pero no todos. Tienes que saber ver eso. Para eso, prepárate con nosotros y en cada uno de ellos te vamos a explicar, ¿ya? Y obviamente vas a poder afrontar un examen de admisión. UNICEF, especialistas en matemáticas y ciencias. Vas a tener aritmética, álgebra, geo, trigo, física, química, RM y RB, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Estamos compartiendo o no? Seguimos, pero compartan, muchachos, compartan. Ahí está, ¿ve? Informes en el repaso ahí. Coordina con Ángel. Ángel te va a decir todo cuánto está el costo, muchachos. Eso sí. Por si acaso. Las promociones que se estaban haciendo tienen que hablarlo internamente. Y ya terminaron las promociones de Navidad, Año Nuevo. Ahora no. Es como lo dijeras al profe Chiquilín. Profe, dícteme gratis. Hijo, yo quisiera dictarte gratis. Pero va a ser imposible porque tenemos familia que mantener. Por lo tanto, gratis no hay. Es imposible. ¿Ya? De todas maneras, el pago pues, es accesible para todos. Y prepárate con los profesores especialistas. ¿Ya? Listo. Muy bien, ya está, ¿no? Ya está, así, facilito. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Lo vamos a plantear y vamos a ver sus comentarios, a ver qué dicen, muchachos. Así nomás trabajamos acá con los muchachos en UNICEF. Sí, chiquilín, así te voy a dictar en esta pizarrita, solo para la transmisión dicta así, ¿no? La pizarra para todas mis clases es igual, las luces y todo, chiquilín. De la misma manera que vas a tener con los demás cursos, ¿no? Todos los profesores tienen muchísimos años de experiencia, por si acaso, muchachos. Todititos, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta de la noche. A ver, yo sé que tú lo has intentado. Y si lo has resuelto, excelente, chiquilín, sería bonito, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo grande para que puedan. ¿Sabes qué pasa, muchachos? Cuando a veces ven que el examen ya es pronto, recién a veces la mayoría se pone mosca. ¡Che, ese examen de admisión! Ahora sí, por fin me voy a amanecer, ¿no? Como decía los muchachos hace rato que estaba dictando. Prohibido amanecerse, ¿eh? Tú te amaneces, ya fuiste, chiquilín. No se amanezca. No, prohibido. Recuperar una amanecida son como 3 días. Van a estar como zombie ahí 3 días. Así que mejor estudien su horario normal que ustedes tienen. Todo el día sí, porque la uni es exigente, la uni exige. Por lo tanto, tú tienes que empezar 8 de la mañana y terminar 10, 11, 12 de la noche y de ahí tienes para dormir 6 horas, tranquilo, ¿no? De ahí te bañas, obviamente, caballero, pues chiquilín. Tienes que hacer un esfuerzo también, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, continúa tus estudios, nada más, fácil es. La uni es fácil, ¿quién dice que es difícil?
¿Ah? Entonces, muchachos, con fe. A ver. Un poquitín. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo, o sea, una bajadita. Allá también la vamos a bajar un poquito. Para que sea más o menos a escalímetro, ¿no? Ahí está haciendo graficote, ¿no? Acá esto vale 4x, por allá vale 6x y por acá vale 3x. Y nos están diciendo, a ver, jovencito, ¿qué número es eso, chiquilín? 17, ¿no? 17. Etiqueta a tu amigo para que se gane, chiquilín, etiqueta. ¿No? Y si ya tienes para que te puedas inscribir, ya de una vez pide tu informe, chiquilín, pide tus informes, participa ahí, entra. Desde mañana, mañana tienes álgebra, mañana tienes álgebra. Después tienes trigonometría, el viernes tienes física. Y el sábado tienes química. Así que aprovecho. Lunes, geometría. Martes, RM. Mañana tienen RB también, por si acaso. Con la Miss. Listo. Ya está. A ver. ¿Me pueden comentar qué puedo hacer aquí? Profe, se parece al que ha puesto hace rato, pero usted colocó acá 40, 30 grados, 45. Este es diferente, ya, chiquilín. Este es diferente a ese ejercicio. Por eso, ustedes van a ver variedad de ejemplos con esta característica. Es más, de repente no con X, sino con 40 grados, 30 grados, 50 grados, por ejemplo, ¿no? O 30, de 40, 30 y X acá, ¿no? Y así. ¿Qué se puede hacer? A ver, han visto ese tipo de ejemplos, ¿sí? Ya, ahora van a ganarse la solución. Ahora se van a ganar la resolución. Pero tienes que compartir, pechiquilín. Si compartes, vamos a trabajar con estos ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que trabajamos en el repaso, por si acaso. Ahorita nuestros alumnos deben estar viendo también si están ganando nuestra clase, ¿no? ¿No? De repente lo han intentado y se han rayado, pero ahora miren. ¿Cómo ataco el ejemplo? Acá hay 4x, 3x, 6x. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. 6 respecto a 3, doble. Y si es el doble, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda pues formar un isósceles, ¿no? Claro, puede ser por dentro o por fuera. Por fuera va a ser complicado. ¿Sabes por qué? Primero que, mira, ven, si prolongo y formo 3, 3, me voy a rayar. Y no voy a llegar para empezar. Mi pizarrita no alcanza. Claro que se puede hacer, ¿ah? ¿Eh? No está mal la idea, no está mal, chiquilín. ¡Hs! Entonces, por dentro, profe. Sí, por dentro, chiquilín. Ayúdeme, por favor, trabajar por dentro. Así. Momento. Un isosceles de esta manera, chiquilín. Trazo de E. De manera que este ángulo sea 3x. Que este lado mida A. Y aquí también A. 3 más 3, 6. ¡Oh, qué chévere! Sí, pues. Pero como aquí también hay 6, esto vale A. Esto vale A. Ya está. Profe, ya. ¿Ahora qué hago, profe? No sea malo, profe. Ahora quiero que aproveches, pero mira, hijo, quiero que aproveches este dato. Aquí hay L. Allá hay L. Para eso está la congruencia. Voy a hacer magia, chiquilín. Vamos a hacer magia y vas a aprender conmigo. Esta figura que aparece aquí, que tiene su L, la voy a hacer repetir acá. Profe, pero acá solo hay L, ¿sí? Voy a hacer esto, mira.
3L3, eso voy a hacer. 3L3 quiere decir ángulo, lado, ángulo. O si quieres, lleva todo. A, lado, lado, lado. O si quieres, lleva A3XL. Depende de ti. Depende de ti. Pero primero voy a borrar este 4. Ahorita te devuelvo, pues hijo, espérate. No llores, hijo, no llores. No, 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 no llores. Voy a ubicar acá un punto. Así, más o menos, por acá, chiquilín. Ahí. De manera que el triángulo, el triangulex que se va a formar, sea pues congruente a él. ¿Na? Yo voy a formar uno congruente a él, así, congruente a él. Profe, ¿cómo era ya? Mira, pues, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Ya? Llama a este punto, por ejemplo, O. A ver, ¿qué es lo que vas a colocar acá, chiquilín? 3. Por allá, 3. Por acá, A. Sigue, sigue. A, porque son congruentes. ¿Está bien? Porque son congruentes. Ahora, chiqui, mira, ¿te acuerdas que era 4? Oye, era 4. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Dime, cántamela, chiqui. XP, profe. Eres lo máximo, chiqui. Ya. Entonces, voy a anotar para no olvidarme ese trazo que hice. El triángulo AOB es congruente con el triángulo DS. Ya, por lo que ustedes quieran, ya son congruentes. He hecho una teletransportación. ¡Plum! Acá. ¿Está bien? Dos. Aquí me vas a ayudar tú. ¿Por qué, profe, le voy a ayudar yo? Porque es para sumar. ¿Ya? Porque es para sumar. Eso sí puedes ayudar. Ah, ya, pues sí, para sumarme el lujo, pues, profe, claro. Yo no sé cuánto vale aquí. Tampoco tú sabes. Pero entonces le voy a llamar. A ver, tú vas a ser beta. ¿Ya? Listo. En el triángulo total, o sea, me refiero en el triángulo ABC, teta más cuántas X me da 180. ¿Quién me dice? Teta, no, beta, ¿no? Beta. Siempre pensando en teta. Malcriado. Beta más cuántas X es 180. A ver, vamos a sumar, ¿ya? Beta más 3 más 3 es 9. 9 más 3, 12. 12 más 4, 16. Beta más 16x es 180. Otra vez, mira. 3 más 6, 9. Más 3, 12. Más 4, 16. Ah, ya. Beta más 16x, profe. Chévere. Ahora, mira la última magia que voy a hacer. La ultimita es la más brava, ¿sí o no? Manja. Este tracito, chiquilín. Y quiero que tú, jovencito, te concentres, por favor, en este triángulo. Yo sé que tú eres inteligente. Profe, ese triángulo es isósceles. Ese triángulo tiene dos lados congruentes. Entonces, este ángulo mide igual que este ángulo. ¿O no? Claro. Ahora voy a aprovechar esto que he anotado último, ¿ya? Esto que anoté al último, esto de acá voy a aprovechar. Beta más 16, 180. Solo tengo beta. Me falta 16. Voy a repartir a cada uno. ¿A cuánto le corresponde? Tengo beta más 16 es 180. ¿Cuántas X cada uno? Vamos, comenta, comenta, hijo. 8X. 8X. Ahí está, ¿ve? 16X. Pero tú sabes sumar. 3 más 6, 9. Oh, 3 más 6, 9. Profe, falta uno. Claro, completa, pues. Ahora observa este chocolatito, mira. X aquí, X allá. ¿Qué tipo de triángulo es? Isoselito. Llévatela entonces. Sí, gózala. Ahí está. Entonces, me dirás tú, jovencito estudiante, qué tipo de triángulo se convirtió allá. Vamos, ya, eso ya es tu fuerte. Trinchera, entonces, trinchera. Triángulo, OBD, es que, OBD, es que, equilátero. Isopleuro, equilátero. Y si es equilátero, cualquiera de esos ángulos mide 60. Beta vale 60. ¿Te acuerdas que no conocías? Ahora ya sabes cuánto vale beta. 8X es 60.
Caramba, profe, 8x es 60. O sea, quiere decir que x es 60 sobre 8, sí. ¿Y cuánto es 60 sobre 8? ¿Puedes decirme, por favor? 15 medios o 7,5, ¿no? Por lo tanto, x vale 15 medios. Y se acabó. Servido, chiquilín. ¿No? Servido. Profe, así no viene. En la uni se ha venido ese estilo, ¿eh? Por eso siempre en el repaso te preparamos no solamente igual o menos que el examen de admisión, sino un poquito más que el examen de admisión. Ese estilo se ha venido, no está complicado porque solamente de 1 a 2 avisado el trazo. Paso esta congruencia por acá, completo acá. Sí, se ha venido. Esta parte ha venido en la uni también. Sí, varias veces. Es clásica. Hala, profe, pero yo no la haría. Justamente estás con nosotros para que puedas hacer ese tipo de ejemplos. No solamente en geometría, sino en todos los cursos. Así que prepárate con los mejores, con los que tienen experiencia en preparación para la uni. UNICEF, anótate ahí, chiquilín. Pide tus informes, no pierdas tu tiempo. Puedes ser cachimbo de UNICEF. ¿Está bien? ¿Qué tal? Comenten, alguien voló una ley de senos y queda, dice, muy bien, joven seno. Excelente, claro, es el otro arma para resolver los ejercicios es también trigonometría. Y es por eso que también vas a tener trigonometría con el maestro Rudy Cruz Méndez, que tiene más de 30 años dictando trigonometría, chiquilín. La idea es que tú saques una nota 20 en el examen de admisión en matemáticas y ciencias. ¿No? Postulas en matemáticas, en el examen de matemáticas, 40 preguntas, sacas 20. Sería bravo. Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que saques por lo menos de 15 para arriba. De 15 para arriba. Te vamos a moldar dependiendo también en qué nivel estás. ¿No? Física, química, igual te vamos a sacar un notón. Así que ven y conoce a nuestros profesores, chiquilín, y lo vas a lograr. A ver, la número 18. Número 18, número 18. Ya, lo borramos, sí, para continuar, muchachos, ¿qué les parece? Sí, vamos a continuar y comparte, chiquilín. Estamos en el repaso uni de UNICEF. ¿Ya? Estamos en el repaso uni de UNICEF. Ya, 18. Dieciocho dice en el triángulo ABC. A ver, hay que hacer el dibujito, ¿ya? Dibujex, chiquilín. Igual, grande para que ustedes puedan ver y puedan aprender cómo atacar un ejercicio bravo. No sé si te enseñaron así donde tú estabas estudiando. Ya, más o menos. A ver, pregunta 18. Pregunta 18. Se tiene un triángulo ABC en el cual se traza una sevillana interior BE. Tienes un triángulo ABC. Ahí está. Triángulo ABC donde se traza una sevillana interior BE. ¿Ya?
Tal que BE es igual a EC y también AE es igual a BC. ¡A carambas! ¿Cómo, profe? Sí, mira, hijo, lo que te dice es que este segmento mide igual que este segmento. Lo que te dice es que este otro segmento también mide igual que este otro segmento. Así. ¿Ya? Tal que, además de ello, hay un ángulo doble del otro, ¿no? EBC doble de ABE. ABE que sea alfito o teta, vamos a llamarlo. Ya. Tú vas a hacer teta. Pero este ángulo es el doble. ¿Ya? Dos veces teta. En consecuencia, me dice, calcule BAE. Esto pide. Ahorita debe haber más alumnos viéndonos, ¿no? Porque ya tal toque de queda, caballo, ya no te puede estar paseando por la calle. Aparte de eso, como ya hay fecha de examen de la uni, recién estás estudiando. ¿Por qué no eres normal, hijo? ¿Ah? Pónganse las pilas, muchachos. Pero sí, nosotros UNICEF te vamos a ayudar. Pero sí tienes que hacer un compromiso de que sí, yo quiero estudiar. Porque si no, tampoco, no queremos. Los que no quieren estudiar, hijo, no pidas ni siquiera informes, por las puras es. Los que sí quieren estudiar, ahí sí, a ellos sí los queremos. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a encargar de que tú ingreses. Como sea, chiquín. Profe, ya postulé 3-4 veces y nada. Vas a ver cómo te vamos a hacer ingresar. Ahí está. A ver, vamos, comenta, chiquilín. ¿Qué tal? Vamos. La información, ¿a quién pide información? Ahí dice, chicos, Olimpiada de Matemáticas UNICEF. Machuca ese link, descarga el material, aparece el número y listo. O aquí, mira, 94163-8784, ahí está, pide informe. Está por todo lado y se tranquean hasta en eso. Ches. Ya, mejor seguimos resolviendo, muchachitos, ¿ya? A ver, mira la magia. Todos han llegado a que este ángulo vale 2 teta. Sí, profe. Todos, todititos, 2 teta. Ya va acá. Hasta ahí llegaste. Que vale 2 veces teta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, para empezar, aquí hay 2 teta y aquí 1 vez teta. Lo que vamos a hacer, muchachos, aquí es lo siguiente. Un poquito de construcción, pero no desesperadamente. Voy a hacer que aparezca 2 veces teta. ¿Para qué? Para trabajar con el que está aquí también. ¿De qué manera? Aquí internamente voy a formar un isocelito. Así. Que esto sea R, esto que sea teta, y listo. Acá que sea bebecita. Está el isósceles, ¿ve? Teta, bebecita. Ahora vas a sumar, hijo, mira, ve. 2 más 2 es 4, pero tienes 1. ¿Qué falta? 3, profe. Otra vez. 2 más 2, 4. Había 1, queda 3, ¿no? ¿Hasta ahí está bien, muchachos? Ya. Mira acá, chiquilín. Escúchame, ¿ah? Escúchame, por favor. Mira este chocolatito. Mira lo que tiene ese triángulo. Antes que nada, suma, ¿no? 1 más 1, 2, por si acaso, siempre hay en algo nos puede ayudar, ¿sí? 1 más 1, 2. Ya, pero mira este triángulo con esta característica. BB, 3 teta y A. ¿Dónde aparece lo mismo? Aquí, chiquilín. BB, 3 veces teta. Ya. Para que este triángulo sea congruente a un triángulo por allá, hay que hacer un trazo. Y tú ya sabes qué trazar. ¿Sí? Vamos, tracemos eso, pues.
Ahí está. Traza. Un poquito más abajo para no confundirnos. ¿Sí? Un poquito más abajo el L. Bájate, 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 chiqui. Ya está, se bajó. Ahora hacemos el trazo. Así. Para poder ver el triángulo congruente al anterior. A ver, ¿qué opinas, chiquilín? ¿Hay congruencia de triángulos o no? Sí, mira, ve. B, 3 teta, A. B, 3 teta, A. ¿Hay congruencia o no hay congruencia? Sí hay congruencia. ¿Cuál es el teorema o el postulado? Lado, ángulo, lado. Postula de X, entonces. Voy a anotar, ¿ya? Voy a anotar. Triángulo. AER. Congruente. ¿Con quién? CBR. CBR. Postulado, lado. Ya la viste, ya, chiquilín. Como ya la viste, ahora solamente hay que completar. ¿Ya? Hay que completar de esta manera. Mira, hijo, mira, mira, completa de esta manera. Aquí, mira, ABB, X, ¿no? O A es X, pues, ¿no? A es X. En el otro, ¿cuál sería X? C. ¿Qué, profe, sea esto? Sí, claro. Así, mira, ve. ABB, X. ABB, X. Allá. Ya, ya, chévere, chévere, profe. Seguimos. A 3 teta se le opone, por ejemplo, T. A 3 teta se le opone T. Y por ser T y T, aquí hay un isósceles. ¿Está bien? Y por ser isósceles, esta X se repite allá. Aquí debe ser X. ¿Qué se demostró? ¿Qué se demostró? Que X es igual a teta. Y si X es igual a teta, ya está, pues, chiquilín. Entonces, X es igual a teta. Si X es igual a teta, ¿cuántas veces X sería el total? Bueno, sería 2X acá, 3X acá, 5X, 6X. Entonces, 6X es igual a 180. Y por lo tanto, X vale 30. Se acabó el ejemplo. ¿Ya? Como les digo, chicos, esto es lo que trabajamos en el repaso UNI acá en UNICEF. Así que tiene que estar con nosotros. Ahora, los temas restantes se va a acabar, pues, en la cantidad de semanas que hay para el examen de admisión. De todas maneras, acabamos, como debe ser siempre, el curso para poder dar un buen examen de admisión. Así como hay repaso, también hay ciclo veranito para los cachorritos, hay ciclo veranito, hay escolares de primaria, secundaria y también hay San Marcos, ¿no? ¿Sí? El ciclo San Marcos que tenemos también, ¿no? Para los chicos que van a postular a la San Marcos, también aproveche. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Estamos bien? ¿Seguimos o ya se cansaron para hacer la 19? A ver qué dicen. Si ya se cansaron, descansamos. ¿Sí? Y si no, continuamos. ¿Ah? Aprendan a hacer el trazo que estoy realizando. Hay que aprender el trazo, muchachos. ¿Ya? Pidan sus informes, pidan sus informes ahí al 941-638-784. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ya, seguimos. Entonces vamos a plantear el siguiente ejercicio. Así como estamos haciendo de esta manera grande, para que sea visible, igualito el otro. ¿Ya? Comparte, chiquilín, y etiqueta a tu amigo. Tu amigo, ese que va a postular a la uni, avísale. Dile, oye, mira, aquí vas a aprender. Ya. Vamos a otra pregunta, entonces, la número 19. Chiquilín. A ver, vamos a hacer el dibujo respectivo
de esta pregunta 19. A ver. A ver. Ya está. Tenemos ese dibujo y nada más así, ¿no? Y nos piden calcular ¿cuál es el valor de x? Ya. Voy a colocar aquí P, Q, y este punto vamos a llamarle S. Un poquito mal de garganta. Estamos esta semana, chiquilín. También estamos en viaje todos estos días. Muy bien, siguiendo entonces, a ver, comparte para resolverlo, a ver, ¿cómo hay que ver cuánta gente quiere ver esta pregunta? A ver, ¿ya? Comparte, Chiquilín, comparte. Ahí veo que solamente están viendo la resolución, pero no pagan su entrada, se nota, Chiquilín. Yo sé quiénes son los que están ahí viendo, calladitos ahí, como si no lo salían bien. Y otros sí, pero no. Comparten y miran bacán, claro, ya compartí, pero no. Mínimo, pues, Chiquilín. Hay que pagar la entrada. Ya, a ver, voy a suponer que sí está pasando eso. Aquí esto es 18. Si aquí vale 18, todo este ángulo sería 72. Si tengo 24, para 72 me faltaría 48. Entonces, hasta ahí todo alumno normal llegó. Sí, profe, yo también. Muy bien, Chiquilín, muy bien. Ahora vas a sumar para que salga algo bonito, mira, ve. 48 y 12 sumado, ¿cuánto me da? 60. Ah, chévere. Esto vale 60. Esto también es 60. Y lo voy a llamar alfa nomás yo. Primera ecuación, Chiquilín. Alfa 60. Ya. Ese es para no llenarme de números. Alfita, mejor colocar en vez todo un numerote, ¿sí o no? Ya, entonces aquí sería 120. Ahora, quiero que observes la figura. Y yo sé que tú ya te diste cuenta de lo siguiente. Que por acá tenemos, por ejemplo, 6. Y luego aparece el doble. Por acá tengo 24. Luego aparece el doble. A ver, 6, 12. 24, 48. Entonces, lo que yo voy a hacer, y tú también supongo que estás pensando en lo mismo, en este triángulo que aparece aquí, Chiquilín, ahí, voy a ubicarle su incentro. ¿Qué, profe? Sí, Chiquilín, más o menos, ese punto que sea su incentro. Profe, un toque. Ya me rayó. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ubicarle el incentro? Es que como tienes 24 y 48, al ubicar incentro vas a tener 24, 24. Ah, ya. Y como tienes aquí, también de la misma manera, tienes, escuchan, tienes 6 y 12, al ubicar incentro y unir con este punto, vas a tener, Chiquilín, vas a tener 6, 6. Allá. Esa es la idea. Y como tienes acá 120, ojo, hey, chiqui,
tienes 120 y tú has ubicado incentro, tú querías que sea incentro, cada uno sería 60 cada uno, ¿no? 120, cada uno 60. Pero 60 es alfa para nosotros. A ver, quiero saber si hasta ahí me estás entendiendo. Lo único que hice, hijo, es ubicar incentro acá, 24, 24, alfa, alfa, porque alfa es 60, 6, 6. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Seguro? Ya. A ver, por acá. ¿Aquí hay congruencia o no? 24 serrucho tu amigo alfa. 24 serrucho tu amigo alfa. Sí, profe, sí hay congruencia. Allá. Entonces a 24 se opone a 24 también a. A ver si por aquí hay congruencia. A ver, vamos a poner aquí cadenita. ¿Hay congruencia o no? A ver, vamos a ver, ¿eh? 6 cadena alfa, 6 cadena alfa. Sí, profe, hay congruencia. Muy bien. Mira, chiquilín, a 6 se le opone a este otro 6 se le opone a. Acabo de demostrar que este triángulo es isoselito. Entonces debe ser X. ¿Está bien? Bueno, estar acá. Ya está todo, ¿no? 2. Y es incentro, vamos a poner por si acaso, ¿no? Del triángulo ASC. 3. Triángulo. QSP. En ese triángulo, ¿sí o no, chicos, que X más X es alfa? Sí, pues, profe, X más X es alfa. Pero ¿cuánto era alfa, chiquilín? ¿Cuánto era alfa? 60. Entonces, cántame la respuesta. ¿Cuánto es X? 30. ¿Ve? Todos los ejemplos aquí en UNICEF te la vamos a hacer sencillo. Ese que parece, a su madre, fuera del otro mundo, complicado, que ala, Dios. A mí me enseñaron de otra manera, profe, le han metido construcciones por aquí, por allá, y lloré, ¿no? Son preguntas que puede venir en un examen de admisión. O sea, quizás un poquito complicados por lo tracito que se puede hacer, pero sí está en la capacidad. Por eso las preguntas van a ser así, fáciles, intermedias y algunas avanzadas, porque tú debes prepararte más que un examen de admisión y aparte tienes que agarrar velocidad. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Acá. Muy bien, ¿seguimos compartiendo o no? Seguimos compartiendo, ¿no, muchachos? Así no viene, dice Alejandro, tú nunca has postulado, pues, hijo. Y si has postulado, no sé a dónde habrás postulado, pues. Así no viene. Pasa nomás, Alejandro. Duerme, hijo, tu mamá te está llamando. Corre, corre. Corre, corre, tu mamá te está llamando. Como si hubiéramos hecho construcciones malditas. No hemos hecho nada del otro mundo. Ubicar incentro siempre se ha hecho, muchachos. Hasta en San Marcos viene eso. ¿Ya? Sino que se asustan por el dibujazo que estamos mandando acá. Muy bien. Veinte. ¿Hacemos la 20? ¿Sí? O ya se cansaron, chicos. Habla. Pero antes de ello, a ver, voy a poner uno como viene, como dijo por ahí Alejandro, ¿no? Yo quiero uno para mí, profe, ya, para ti. Es más, teorema va a ser. Voy a colocar como teorema, ¿ya, chiquilín? Parece que ya me pasé del tiempo. Uy, carambas. Sí. Seguimos un poquito más. Si no viene ahorita, tiene que estar el muchacho Daniel Díaz Pacora. Tiene que entrar, que hoy día le toca, creo. Como robando su espacio. Y no sería justo. Ya. Un ratito nomás, Daniel. Un toque, porfa, para estos muchachos criados con leche en tarro. Chicos, teorema.
teorema. En todo triángulo, esto debes conocer, chiquilín. Si tú trazas una bisectriz, en todo triángulo, trazas una bisectriz. Y además, este ángulo es el doble de él. A ver, los que postulan a la uni, dime cuál es el teorema. No se acuerdan. Oye, no te pases, ¿ah? Deberías conocer esto. El teorema, cuando un ángulo es el doble del otro y se traza una bisectriz, es que la suma de longitudes de estos dos lados, de estos dos, que lo voy a llamar, por ejemplo, M y N, es igual a esto. A eso, claro. Ya, ese es el teorema. X igual a M más N. Vamos a suponer que no te acuerdas el teorema. ¿Ya? Voy a suponer, profe, no. Donde yo estudié jamás me enseñaron eso. Eso es elemental. Pregunta clásicas. Varias formas de resolver. Una de ellas, pero tú la vas a hacer. Una de ellas, cuando un ángulo es el doble del otro, se forma isósceles. Alfa, alfa. Alfa más alfa, dos alfa. Aquí hay un isósceles, ahí hay otro isósceles y vas a demostrar que aquí hay otro. Con ese trazo va a aparecer tres isósceles y va a estar demostrado. ¿Ya? Habrá otra, mira. Mira, chiquilín. Esto vas a usar cuando hay bisectriz. Así, mira. Primero sé que X es mayor que N. M. ¿Por qué, profe? Obvio, chiquilín. A mayor ángulo, mayor lado. A menor ángulo, menor lado. Entonces voy a suponer que esto sea, por ejemplo, serrucho, tu amigo. Mira, por favor, serrucho teta M, acá hay serrucho teta X. Sí o no, por ser X mayor que M, puedo construir este segmento por allá. Claro, ¿por qué no, profe? ¿No ves que es mayor? X es mayor, puedes hacer esa construcción. Sí, aquí coloca un M y hace este trazo. ¿Sabes para qué, chiquilín? Para que puedas ver la congruencia de triángulos por el postulado LAL. ¿Ves la congruencia? Chévere. Y como son congruentes, A serrucho 2 alfa, A serrucho 2 veces alfa. ¿Qué más? A teta n. Pero 2 alfa es alfa más alfa. Entonces, va para allá n. Y está demostrado. ¿Está bien? Entonces, si por ahí ahora ustedes observan, así pueden cambiarte de posición, no importa. Te dicen, oye, chiquilín, esto de acá es dos veces beta, esto es una vez beta, esto es una bisectriz, te dice que aquí es 4, y esto, por ejemplo, es 6. ¿Cuánto vale X? Al ojo, ¿cuánto vale X? Debe ser 10. No importa la posición, ¿da? De 1 a 2, bisectriz, los que forman al ángulo doble suman igual que el mayor lado. Los que forman al ángulo doble suman igual que el mayor lado. X vale 10. No sé si está claro, muchachos, ese teorema. ¿Sí? Bacán. Si está claro el teorema, excelente. Excelente. Entonces, voy a borrar para hacerte un teoremita más. El siguiente teorema es facilito también, chiquilín. Facilito también. Ya, mira, hijo, mira. Ya, borra. Ya. Y este teorema no es de congruencia. El teorema que voy a colocarles es lo que ustedes hacen, por ejemplo, en el capítulo de triángulos número 1, que dice lo siguiente. Para un triángulo, voy a trazar la altura. ¡Hey, chiquilín! Así trabajamos en UNICEF. Estamos en el ciclo repaso de UNICEF. Así que, chiquilín, pide informes al 941-638-784. Angelito te va a contestar y te va a dar la promoción que se tiene para los que quieren participar en nuestro ciclo repaso y el horario y la plana docente que tenemos. Cuando tú traces la altura del triángulo rectángulo y luego trazas, escúchame, y luego trazas, ¿ya?
Bisectriz de cualquiera de los cuatro ángulos, siempre va a haber isósceles. Por ejemplo, tú trazas bisectriz acá, con fe. Bisectriz. ¿No? Ahí está. Bisectriz de este triángulo. ¿Y cuál es el isósceles, profe? El isósceles va a ser el que está por acá. Este lado va a ser igual que este lado. Si esto de acá mide A y esto mide B, el teorema es que A es igual a B. O sea, se va a cumplir que el cateto es congruente al segmento que une desde este extremo hasta el pie de la bisectriz. O sea, la bisectriz va a ser la base del isósceles. Profe, demuestre. Ya pues, lo demostramos así como jugando de la siguiente manera. Chiquilín, estos ángulos miden igual. Eso sí sabes, ¿ah? ¿No? Cuando se traza la altura del triángulo, si aquí vale alfa, esto vale alfa. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Claro, pues alfa, 90 menos alfa, alfa, al toque. Ahora, este ángulo sería la suma de alfa más teta. Súmalo, chiquilín. Alfa más teta. Listo. Ahora, mira este ángulo y mira este ángulo. ¿Es isósceles o no? Ahí está. Ahí está. Queda claro. Profe, o sea que si trazo acá la otra bisectriz, va a haber otro isósceles aquí. Sí. O sea, para este cateto hay uno, para el otro cateto habrá otro. Sí, así es. A ver, chicos. Con esa previa, creo que podemos resolver el que sigue. Si has intentado resolver, ahí va. A ver. Comenta, chiquilín. Manda tu respuesta y al toque va a salir. En una sale, ¿eh? Comparte, chiqui. Comparte, etiqueta a tus amigos. ¿Ya? Y pide informes a UNICEF si quieres pertenecer a nuestro ciclo repaso. ¿Ya? Nosotros te vamos a hacer ingresar. Si hemos logrado obtener primer puesto cómputo general, el ingreso sí se puede, ¿no? ¿Entiendes? Listo. A ver, veamos el ejercicio número 20, ¿no? La número 20. ¿Ya? Número 20, chiquilín, número 20. Mañana también estaremos haciendo la transmisión, por si acaso. Mañana, así que estén atentos. Pasado también. Este solamente ha sido una partecita, ¿ya? UNICEF tiene todos sus ciclos, por si acaso, todos sus ciclos en matemáticas y ciencias, ¿ya? Verano, San Marcos, repaso, escolares, primaria, secundaria. Bien, vamos a hacer el dibujo. En el triángulo ABC recto en B se traza la altura BH. Ya está. Recto en B se traza la altura BH. Hasta ahí estamos bien, creo todos. Luego dice, y la bisectriz de ABH, ¿no? La bisectriz del ángulo ABH. Se traza la altura y la bisectriz de ABH. A ver, si aquí hay bisectriz de ABH, aquí hay un isósceles, ¿ah? Esa bisectriz interseca la hipotenusa en Q. Ya, ¿cuál es isósceles? El que está por acá. Por si acaso voy anotando el isósceles porque ya te enseñé en teoría. Ahí está. A ver, concéntrate, ¿ah? Concéntrate, chiquilín, para que nos salga bacán el ejercicio. Ahora, además, se traza la bisectriz del ángulo APB. Espérate un toque, parece que me salteé. Y la bisectriz de ABH interseca a AH en P. Ahora sí. Luego se traza la bisectriz del ángulo APB, el cual interseca a la prolongación de CB en Q.
Hay que prolongar CB hasta Q. Ay, caramba, malogra nuestro cartel, no importa. Y la bisectriz lo corta ahí. Hasta allá será. Se traza la bisectriz de acá. Ya está. Como se trata de bisectriz, voy a llamar alfa y alfa. Pues. Acá lo corta en qué punto? En Q, dice. Aparte de eso, se traza la bisectriz de PBQ. Bisectriz de PBQ. PQB, perdón, ¿no? De PQB. Así está acá. Se traza otra bisectriz. El cual, esa bisectriz, que lo vamos a llamar omega omega, ahí está, interseca a PB en qué punto, a ver, a PB en R, ahora por ahí Manuel va a decir, así no viene, o sea que parece de alianza, PQ mide A. Acuérdate que la uni y las preguntas son en enunciado. La mayoría. Te puedo decir el 90%. Por eso tienes que aprender a dibujar. Esto mide A. ¿Qué más? ¿Qué más? BQ mide B. Esto de acá mide BB. ¿Y sabes qué? ¿Cuánto vale BR? ¿Cuánto vale ver? Ya está. ¿Podrían comentar, muchachos, porfa? A ver, ¿podrían comentar qué se podría hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí? Ya estamos volando rico, creo. Ya estamos pegados en el techo, creo. Nada, chiquilín. Si tú me has entendido hasta ahí, ya está resuelto. ¿Sabes por qué, hijo? Mira, ni siquiera voy a hacer ningún trazo, ¿ah? Ni siquiera voy a hacer ningún trazo. Esto de acá es isósceles. ¿Ya? Eso es isósceles. Ten en cuenta que si yo tengo un triángulo isósceles, mira chiquilín, si yo tengo un triángulo isósceles, estará bien que este ángulo sea igualito a él o no. Porque no solo los internos miden igual, también los externos en la misma base. ¿Está bien eso o no? Ya. Entonces mira, por favor, como es isósceles, ¿cuánto vale este exterior? 2 alfa, ¿no? 1 más 1, 2 alfa. ¿Cuánto debe ser aquí? Igual, profe, 2 alfa, claro, voy a colocar 2 alfa. ¿Está bien? Listo. Ahora quiero que te concentres en el siguiente triángulo. PBQ. Es más, lo voy a sacar, creo. Sí, lo voy a sacar, pero en esta versión. Lo voy a sacar. Y acuérdate del teorema que hemos hecho hace rato. Por favor. Estoy sacando esa figura. ¿Qué figura, profe? PQB. Mira, este es P. Pues ya es Q. Y acá es B. Este ángulo B. Mira, este ángulo B, 2 alfa. Este ángulo P, alfa. ¿Y te acuerdas cuando había de 1 a 2? De 1 a 2, de 1 a 2. Y esto es una bisectriz. Ahí está, omega, omega. Los que forman al ángulo doble son X, porque este punto es R. Y acá es BB. Ya, dime qué se cumple, chiquilín. Ah, ahí está, ve. Teorema X. Al ojo nomás sale. Si sabes el teorema, sabes tu clase. Al ñawi. ¿Cuál es el teorema, chiquilín, ahí? Cuando un ángulo es el doble del otro, los que forman al ángulo doble y luego lo que se haya trazado la bisectriz, esta suma, X más BB, ¿es igual a quién? Al mayor lado. Despéjame, por favor, ¿a qué es igual a X? A menos B. Listo, chiquilín. Servido. Servido. Esa es la respuesta. ¿Te das cuenta? Así es, fácil, sencillo. Todo eso vas a aprender, chiquilín. Obviamente vas a tener un equipo poderoso, vas a tener que esforzarte por tu cuenta. ¿Por qué? Porque un alumno que ingresa sin saber a la uni, en la uni te masacran.
pero es mejor que sí. Es más, ahora es presencial. Y hay una volada que ya está así a 100%, que las clases van a ser semipresenciales, pero para los exámenes. O sea, tú puedes estudiar virtualmente y cuando tienes tu examen o tu práctica vas a ir a dar a la universidad. ¿Ya? Porque ahorita están haciendo el avión por todo lado cuando no es presencial. Y imagínate aprobar sin dominar el curso. Imposible. Entonces hay que prepararse para eso, muchachos. ¿De acuerdo? Listo. Listo, chicos. No les quito más su tiempo. Van a escuchar su clase con Daniel Díaz Pacora en el curso de trigonometría. ¿Ya? Ya le quité su tiempito a Daniel. Más bien ahí no se vayan que tienen trigonometría con el profe. ¿Ya? Y mañana seguimos. Mañana hacemos dos tipos de transmisión. Uno de cero, nivel bebito, nivel velarito, nivel veranito. Eso estamos empezando a las 7:30 nada más. Ya a las 7:30 de la noche estamos empezando nivel veranito en Sigma Visión. Y a las 9 estamos haciendo otra transmisión de Repaso Uni. ¿Ya? Así que mañana igualito seguimos, chicos. 7:30 y 9 de la noche. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias por todo, chicos. Espero les haya gustado la clase. Ahí quedan un par de ejemplos, creo, de tarea para que ustedes practiquen. Y pueden consultar mediante el chat que tenemos nosotros en el grupo interno también, ¿no? Y escuchen la clase de Daniel ahorita, chicos. Y nos vemos. Cuídense, por favor. Hasta la próxima. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado la clase. Pidan sus informes a UNICEF y participen en el grupo repaso y mañana mismo ya debes estar estudiando. ¿Ya? Chévere. Chaufa.